Vaya, para que vea, Carlito, estos hipotes los problemas le traen. ¿Quiere patada? Carlito, ¿por dónde nos vamos? Vamos derecho a la casa, acá. Si la va a buscar, Carlito. La casa ya la si la va a buscar, nosotros le ayudamos. Sí, vamos a pegarle una buscada. Carlito, no dejes que se disparen entre el bote. Vámonos para allá, ve, Carlito, sacamos afuera. ¿A quién me puede perder esto? Venga para acá, ve. Carlito, no vaya a dejar que se vaya a salir allí. ¿Qué patada quiere? ¿Pasadita quiere? ¿Pasadita quiere? Yo le imprimo los patitos. Va, salgamos para allá, pues. Carlito, venga, se traiga el otro que anda allí, ve. ¡Laura! ¡Laura, espérame! ¡Laurita! Espérame, Laurita, no se me ponga tristecita, Laurita. Yo sé que lo que se dio cuenta fue un poco difícil, pero no se me ponga triste. Usted sabe que es este bronco pecho para que pueda llorar, mire, Laurita. Tranquila, Laurita. A mí no me gusta verla a usted triste porque yo a usted pues le tengo un gran, pero gran cariño. Le tengo un gran cariño y para pues... Yo no quiero que mi papá tuvo para decirme. Siéntese, Laurita. Sí, tuvo bastante tiempo, pero recuerdo, Laurita, que para él era difícil porque él la quiere mucho. Se le hacía complicado ahí decirle la verdad. Pero usted no se preocupe, no se ponga triste ni nada. Ya le va a pasar, yo voy a estar aquí acompañándola para que usted se sienta mejor. Y ya no le ¿quién será mi papá? Esa es una pregunta, la agüita, que yo quisiera contestársela, pero la verdad, pues, no sé quién pueda ser su verdadero padre, pero, ¿sabe? Con eso que le pasó a usted, me recuerda algo similar que me pasó a mí. Y para que vea la por eso nunca me dijo que quién era mi mamá. Nunca me lo dijo. Laurita, para que vea que yo le tengo un gran cariño y confío en usted, le voy a contar mi historia. Pero no la vayan a andar contando. Solo ante nosotros. Es algo que me pasó sumamente triste. Y el afecto que yo le tengo a usted es por eso que me pasó. Hace 14 años yo tuve una niña. Pero nunca me la... Es que yo no sé nada de ella. A mí me la quitaron porque el papá, pues no querían al papá de mi niña, entonces mis papás me la quitaron y me mandaron a trabajar. Y cuando yo regresé, ya no estaba con ellos y no me dijeron absolutamente nada de ella.
Y créame que yo a usted veo como que usted fuera mi hija, porque pues a esta edad ella tiene que tener como 14 años. Qué triste es también por ella, porque cuando se dé cuenta también se está con otra familia igual que a mí. Sí, la verdad sí, yo sí pienso en eso y también me da mucha tristeza pensar dónde estará mi hija, con quién estará, si estará sufriendo. Pero Laurita, yo no quiero perderla porque yo me he encariñado mucho con usted y la verdad pues yo siento que si usted se llega a alejar de mí me va a doler muchísimo. Yo quiero que siempre esté. Claro que no, porque usted ha hecho la única amiga que me ha acompañado en todo. Sí, lo que sí. Más hoy que ya ni ganas de acercarle a mi casa. Yo sé que a ver a mi papá, que no es mi papá. Yo sé que usted no quisiera ni llegar a donde él, ni platicar qué es lo que va a pasar, pero porque piénselo. No me entiendo cómo nunca me lo dijo. Sí, pero usted piénselo y sabe que aquí vamos a estar las dos para apoyarnos. Pero quiero mucho. No, nunca iba a tener una amiga tan como usted que me apoyara tanto. Quiero muchísimo. Pero a mí me dio estos abrazos. Yo siento como que fuera mi hija la que me lo tiene. La quiero mucho. Ojalá que algún día encuentre a su hija. Eso es lo que más deseo. ¿Y usted por qué me está agarrando y asustándome de esa manera, Carmelo? Mire, no haya nada que ver. Deje callado. Yo dije, para que mire, que no sabe que van a caer eso. Y quédese callado, porque dije yo a que si cae que vaya a caer en nosotros y aquí estamos. ¿Y yo? ¿Y usted qué Dios lo está haciendo aquí? ¿Por qué me asustó así, Carmelo? Ah, ¿por qué porque me asustó? Ahí estaba enfrente. ¿Y qué tiene que esté ahí? Ah, y mire, que ellos, ¿cómo lo llevan? ¿O prefiere usted ir así? ¿O prefiere ir? No, yo, pues no, la verdad no. No prefiero ir a ningún lado, pero ¿por qué no mejor me habló, no que me agarró así más que me asustó? Ay, yo escondiéndome de ellos. No, mire, que ellos llevan ya. Porque vaya así como nosotros, vamos a caer. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Yo no voy a caer, me disculpo, pero yo no me voy a meter en esto. Yo le dije que yo estaba limpia de esta edad, Carmen, no me molesta. Sí, estoy de acuerdo. Imagínese, agarran a aquellos y después me agarran a mí también. ¿Qué voy a ir yo a la cárcel? ¿Y usted cree que no vamos a ir a parar a Mario o no? Va a ir a parar a usted, yo no, porque yo no tengo nada que ver en esto. Porque usted dijo que tal vez diría usted que no, pero eso no lo haremos la broma. Porque como dijo, entonces hay que cuidarse uno, porque nadie cuida a uno. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? Sí, tiene razón, la verdad tiene razón. Ajá, porque yo no quería parar a la cárcel también. Va, y no asisto yo también, pues. ¿Me quiere? Y mire, eso se lo llevaron porque francamente ellos hicieron bien. Pero vámonos. Y vamos de aquí porque si no, no pasa lo mismo para pasar. Ustedes me distrajeron porque pues ya los había dejado ustedes sí, para allá. Distraemos, yo voy a gritarles. Ahí va. Hablando de ay, pa, que no sé cuándo. ¿Quiénes lo distrajeron? ¿Y cómo ustedes me hablaron, pues? Ah, sí. Yo tenía que voltear a ver. Sí o no, bicho. Sí o no, enfrente iban corriendo la historia. ¡Ey! Don Carlos, don Carlos, el otro hipote, el otro maleante. Yo iba a ser. ¿A dónde está el otro hipote? Cerca de ahí, vaya la Laura. ¡Laura! ¡Laurita, mi niña! ¿Dónde va? ¿Qué se me hizo, pues? ¡Laura! Ay, Dios, allá debe haber pasado en carrera.
que don Carlito, usted también, ¿por qué no se amarra los pantalones y platica con ella a la par? Yo lo que quiero, no, pues, ahorita yo te voy a explicar la mera realidad. ¿Y los otros, hipote? ¿Qué hicieron? ¡Qué condenado! ¿Qué hicieron? Espérate, voy a pegar mi patadita. Y aquí estamos. ¡Laura! Ahí yo vi que pasó. ¡Sola Laura! Estos hipotes que no tienen ni estilo. ¿Por qué nos encargamos de esto y después buscamos a la Laura, pues? Usted tuvo la culpa, don Carlito. Este don Carlos tuvo la culpa porque es que las hipotas aquí enfrente en carrera y él, Laura, sí, y así le iba pagando en carrera. Laura, pero no había visto lo que llevaba. Usted es que. Está pegando al hipote. Ay, hoy va a defender al que le está quitando la señora. Ya tiene una gran barba. Anda defendiendo al que le está quitando la señora. Yo no le defendiendo mi trabajo. Yo no le he quitado a la señora a nadie. Ustedes se todavía. Todavía. No, todavía no. Pues sí, nos vamos cada quien para la casa de nosotros. Pónganse de las pilas usted a buscar a Laura, ve. Que si encuentren a Laura, les vamos a disminuir un año de condena. Ay, vaya, gracias, señor juez. Ajá, ¿usted tiene qué? Es que tu bicho va con la locurita. Sí, pues. Ay, allá como que dejó un pedazo de vestido, mire. Ahora el vestido andaba, pues. Ustedes grandes mentirosos. ¡Ey, se escapan! Yo pensé que me quería tanto como él me decía. Pero si me hubiera querido tanto, me lo hubiera dicho. Es que estaba bien difícil. Tal vez él sí la quiere, por eso no se lo dice. Si me hubiera querido, yo siento que sí me lo daría. Ay, la vida. No sé ni qué decirle. Pero lo que sí estoy segura es que siempre voy a estar con usted apoyándola. Y pues yo no hubiera querido que se hubiera dado cuenta usted así de esa forma. Que su papá hubiera tenido el valor de decírselo de usted, no así como me dio cuenta, porque sé que sí es difícil, pero usted no se preocupe. Y no sé por qué no se lo dije. Yo ni quiero ni llegar a la casa de él ya. ¿Usted me quiere ir, Laura? Si usted quiere. Yo ahí en mi casa va a ser bienvenida. Ahí vamos a estar. Ya nos peleamos allá. Míreme. ¡Qué barbaridad! Secuestrada la tienen. Y mira cómo la tiene, así la tienen, así. No, así no. Míreme, golpeando a la niña, ¿sabe? La está llorando, ¿ve? Ay, qué barbaridad, cómo la tiene. Pobrecita. Qué mujer tan mala esa. Esa mujer la quiere secuestrar, mira. La quiere, la tiene secuestrado. Ay, que en estos montes donde la tiene. Esto lo tiene que saber, don Barrio. Lo tiene que saber y le vamos a decir. O vamos a hacer, ¿cómo se llama? Rescatar a la. No, bruto. ¿Cómo va a creer? Bruto. Mire, ve, lo que pasa es de que si salimos, ¿qué tal tiene un cohete? Ah, pues no atrevíamos un mortero. No, ve, mire. Mire cómo la está torturando a la pobre niña. Pobrecita. No, yo ya llevo arma ya. Qué barbaridad. Qué mujer tan mala. ¿Y nosotros? Y nosotros aquí parados. ¿Sí que se ha ido la policía usted? Mire, qué barbaridad. Pobrecita. Yo le voy a decir a la. Pero, ¿de dónde?
después de... Pero no entiendo cómo mi papá me pudo dejar cuando yo estaba chiquita, no sé. Laurita, no piense esas cosas, Laurita. Mi mamá también dejarme abandonado. Como que su... si fuera... Usted no sabe los motivos, Laurita. Ojalá que don Carlos no la vaya a andar buscando. Ni quiero que me ande buscando porque ahorita ni verlo quiero. Yo sé que ahorita te está buscando para mi casa. Allá le voy a hacer. No hay amiga tan fuerte. Vamos, Laura. Eso sí que ya no va a volver aquí, ¿no? Estas tierras para mí ya no van a existir después de tantos momentos lindos que pasé aquí con usted. Lo perdimos. No. Lo buscamos y quieren, están perdidos. Ay.